Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Escorpio. Escuchadla si tenéis a Escorpio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Escorpio, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué te dice esta persona? ¿Quién es tu amor? ¿Tu pareja en un as de copas? ¿Una persona que te invite a una cita? ¿El primer beso? ¿Te acuerdas, Escorpio? ¿Quién es tan importante para que brilles fuertemente con el sol? Y lo digo, Escorpio, con tu 6 de copas. Sol en Escorpio. ¿Deseas este amor verdadero, un compromiso? Vamos a saber. ¿Qué nos dice para ti? Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué ocurrirá, qué siente, qué sueños tiene contigo y cómo manifestaréis esta relación. Escorpio, porque sí podemos cambiar. Y si nos cambiamos a nosotros, cambiamos al otro. Es cuestión de perspectivas. Escorpio, muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Escorpio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, Escorpio. ¿Qué le depara Escorpio en el amor? En esta semana, de marzo y próximos 3 meses. Escorpio. Escorpio, el 2 de copas. Una persona para ti. Un novio, una novia. Un marido, una esposa. Una relación seria en primer lugar. ¿Para quién brillas con este oro? Escorpio, ¿cuántos tenéis pulseras, colgantes, pendientes que sean de oro? O ahora mismo, que estáis viendo la lectura, algo dorado. Escorpio, ¿cuánto brillo hay aquí entre las velas y estos focos? Escorpio, ¿qué le depara Escorpio en el amor en esta semana? La rueda de la fortuna, amigos. Va a haber un cambio sorprendente para ti. El matrimonio, 2 cartas que me hablan ya de matrimonio. Escorpio, éxito. Y Escorpio es la base de la baraja, el juicio final. Éxito para ti, en todos los campos, Escorpio. Tienes inspiración, talentos, capacidades. Algunos trabajáis en casa con ordenadores y esperáis noticias de alguien, de una persona que está en tu ciudad, localizada cerca de ti. Otros, con la rueda de la fortuna, puede ser en otro lugar del mundo. Escorpio, ¿en qué te vas a centrar en tu trabajo? Si tú tienes éxito en otros asuntos, como aquí ya lo ves, también será un nuevo comienzo para ti, en este amor o con tu persona, relación. El tiempo divino, el juicio final eres tú. Número 20, Escorpio, Plutón, una oportunidad regada por el sol. Amigos, el oro está brillando. Si algunos no tenéis en este momento algo dorado o pulsera, quiero que os lo pongáis. El oro es beneficio, dinero, relación, abundancia, riqueza para ti, Escorpio. ¿Y otros tenéis algún reloj que pueda ser o haya sido regalado por una persona especial? Tiempo divino. El juicio final eres tú. La rueda de la fortuna hará que todo cambie.
Si podéis hacer la meditación de miembros, la tenéis aquí. Y Escorpio, algo nuevo llega a tu vida a través de tu brillo. No es de tu físico en esta carta, con el 2 de copas, Venus en Cáncer, sino por tu compromiso, por lo que tú quieres con él o con ella. Cuando te mires al espejo es como un 11-11, quiero que reflejes tu bondad, tu honestidad, tus características, tus virtudes, Escorpio. Entonces sí que encuentras a alguien a la par. Algo inesperado llega con esta persona, Escorpio. O un mayor compromiso, el 2 de copas, Cáncer. La rueda de la fortuna, el dios Anubis, gira esta vez para vosotros, con una balanza. Ya lo hacía mitológicamente, en Egipto. El Papa, arcano mayor número 5, Tauro, tú y yo juntos en este sagrado sacramento, una persona responsable que ha podido cambiar, hacer grandes saltos para llegar al juicio final, alguien con suficiente preparación para ti. Y debe de estar a la par contigo. Y hablo en cuestión de niveles educativos, puede ser de dinero, de trabajo, de tener unas mismas virtudes con la carta del Papa. El Papa, Tauro. ¿Y qué más nos va a decir el tarot para ti? Escorpio. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor? Escorpio, el 5 de bastos. Hay, Escorpio, algunos conflictos, pretendientes, juegos que debéis apartar con este 5 de bastos. Si lo vais a aplicar en la carta de éxito. El 5 de bastos no solo es que haya ciertos problemas, que haya personas que no se entiendan. Puede ser en vuestro trabajo. Escorpio, queréis un ascenso, algo mayor para vosotros, ganar un concurso, una oposición. Estamos hablando de un trabajo, competiciones hasta deportivas. Entonces sí, Escorpio. Saca gallas. Escorpio, ¿qué le depara a Escorpio en el amor? En esta semana, el mago, amigos, el manifestador. Escorpio, el juicio final. Dos barajas diferentes para que vosotros lo veáis. La emperatriz. Vamos a sacar una carta más, Escorpio. Una carta más para vosotros. ¿Qué le depara Escorpio? El 4 de copas, el 2 de bastos. ¿Alguien te ha hecho sentir triste, Escorpio? ¿O no había suficiente preparación de esta persona entonces? Cáncer. Ya sabéis que os digo que no hay que quedarse tras los cristales o pensando que esta persona no vuelve a tu vida o no te quiere o ha habido un tiempo que ha sido bastante agitado con el 5 de bastos. Os he dicho que con el éxito y en el trabajo, mientras que sea una competición limpia, por supuesto que lo podéis hacer. Imaginaos, Escorpio, que vosotros queréis un lugar en esa empresa donde estáis o conseguir un puesto de trabajo. Si vais a una entrevista o si habláis con vuestros jefes, no es jugar sucio, sino hay que dar la mejor impresión o hay que estar bien preparados, igual que el mago, para lograr lo que tú quieres en el negocio, trabajo, dinero y en la pareja. Lo que vais a dejar atrás es conflictos con la persona que queréis. El 5 de bastos, Leo, Marte y Saturno, Cáncer en el 4 de copas. 2 de bastos, Aries. Hay un mensaje de una persona que te puede escribir a través de una tablet, un WhatsApp, una llamada de teléfono, porque algo quiere decirte. El mago, número 1, el infinito. Virgo, Géminis, planeta Mercurio. Hay alguien tras de ti, Escorpio. Tú eres esta emperatriz. Libra, Tauro y el planeta Venus. Te das a otros. Eres una persona muy educada. Veo a través de estas cartas. Ocupada también con tu éxito y con alimentar a otros. Escorpio, algunos de los que estáis aquí
¿Mantenéis, puede ser a vuestros hijos, papás, os hacéis cargo de toda vuestra casa? Cuando nosotros hacemos por otros lo imposible, amigos, y trabajamos durísimo, el mago también te concede estos deseos a la emperatriz. Puede ser una persona, amigos, que ya os esté mirando. El 2 de bastos, habrá noticias para ti. Y el juicio final, que eres tú. La ceremonia de la rosa. Decidme en comentarios, ¿cuántos de vosotros al llegar a los 15 años, a los 18, habéis hecho una fiesta, o vuestros padres, o se la habéis hecho a vuestros hijos? Esta mayoría de edad debe ser importante. Para mí es a partir de los 18 ya. Cuando podemos tener una relación, preparación, Escorpio, hay almas, personas que se levantan en este juicio, como en el tiempo divino para ti. Y siento además algo en esta lectura. Con el dorado, siento que, o puede ser un reloj que tú tengas de esta persona, de un familiar que te haya regalado, o cualquier tipo de joya, o que tú lo hayas recibido en herencia, con el juicio final, una pulsera, unos anillos, pendientes, y que tú todavía los tengas en una cajita, en un tocador, de esa persona que amaste, se fue, porque ya no está, y tú lo tienes. Puedes ser también tu guía espiritual. Es que siento mucho más, Escorpio. Si tú tienes de esta persona que os estoy diciendo y os concierne, vais a volver a tocar esas joyas, amigos. Hay una persona de tu pasado que ya no está, ha podido ser una mamá, un papá, debe de ser un familiar, con el juicio final, con el papa, que te sigue apoyando, Escorpio. Vamos a colocar Aries en el 2 de bastos. Vosotros aquí de nuevo. Libra, Tauro, la emperatriz. Géminis, Virgo, en el mago. Escorpio, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Mirad esto, lo podéis buscar vosotros mismos. La rueda de la fortuna, el dios Anubis, hace colocar a todos aquellos que quieren pasar a otra vida su corazón y una pluma de avestruz a otro mundo, al mundo de las almas. Los faraones serán enterrados con muchas joyas, comidas para pasar a otra vida y tenerlo todo. Y yo siento, Escorpio, que tú tienes a alguien que conociste que te dejó mucho. Para ti, por lo menos sentimentalmente. Una joya, recuerdos, una caja, amigos. Decídmelo y haced lo que os he dicho. Está aquí para vosotros. Tengo el papa, papás, mamás, abuelos, abuelas, la emperatriz. Vosotros podéis ser esta emperatriz. Algunos estáis dando a vuestros hijos, manteniendo a la familia. Y esto, Escorpio, se ve desde el cielo también. Gracias y que así sea para vosotros, amigos. Feliz marzo.